fuimos desvinculados por el Consejo del Poder Judicial de la manera siguiente. El 10 de septiembre a las 4 p.m. recibimos, a través de un empleado de recursos humanos de la jurisdicción inmobiliaria, una comunicación sin motivos, una franca violación y atropello del Consejo del Poder Judicial en contra de una funcionaria de carrera, dando a entender que no existe un Estado de Derecho, actuación que manda un mal mensaje a las futuras generaciones. Violando toda norma y el debido proceso establecido en el propio reglamento de la carrera administrativa judicial, resolución 3471 del 2008, los artículos de la ley 4108 de la ley de función pública en cuanto al procedimiento y el respeto al debido proceso. Fuimos desvinculados por el Consejo del Poder Judicial de la manera siguiente. El 10 de septiembre a las 4 p.m. recibimos, a través de un empleado de recursos humanos de la jurisdicción inmobiliaria, una comunicación sin motivos, una franca violación y atropello del Consejo del Poder Judicial en contra de una funcionaria de carrera, dando a entender que no existe un Estado de Derecho, actuación que manda un mal mensaje a las futuras generaciones. Violando toda norma y el debido proceso establecido en el propio reglamento de la carrera administrativa judicial, resolución 3471 del 2008, los artículos de la ley 4108 de la ley de función pública en cuanto al procedimiento y el respeto al debido proceso. Fuimos desvinculados por el Consejo del Poder Judicial de la manera siguiente. El 10 de septiembre a las 4 p.m. recibimos, a través de un empleado de recursos humanos de la jurisdicción inmobiliaria, una comunicación sin motivos, una franca violación y atropello del Consejo del Poder Judicial en contra de una funcionaria de carrera, dando a entender que no existe un Estado de Derecho, actuación que manda un mal mensaje a las futuras generaciones. Violando toda norma y el debido proceso establecido en el propio reglamento de la carrera administrativa judicial, resolución 3471 del 2008, los artículos de la ley 4108 de la ley de función pública en cuanto al procedimiento y el respeto al debido proceso.